Muy bien, hasta aquí el cierre entonces de campaña de ambos candidatos. Gaby, por un lado Hugo Chávez, por el lado Enrique Capriles. Hay que destacar que va a haber una edición especial de Visión 7, es domingo, al término de 6, 7, 8, con una cobertura amplísima de lo que se está preparando, lo que va a ser una elección importante. Como decía Laura Mayocchi, nuestra enviada especial, los ojos del mundo están mirando por estas horas Venezuela. Está lloviendo torrencialmente en estos momentos, así que bueno, con mucha agua está este cierre de campaña. Vamos al deporte ahora. Claro. Maximiliano Steinmann, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Gabriela? Pablo, tenemos que hablar de rugby porque mañana, por esta pantalla, última fecha del Rugby Championship entre los Pumas y los Wallabies. Partido que se estará disputando en el gigante de Arroyito en Rosario, que viene con un condimento, ahí lo vemos de fondo, la despedida del Rorro Roncero con 35 años, quien tiene muy en claro que solo le falta ganarle a uno de los tres grandes y es lo que va a tratar de conseguir en el día de mañana para, a sus 35 años, despedirse de la mejor manera con 54 test match en el lomo para este gigante de los Pumas. Y como decíamos, todo listo. Tati Filan pudo confirmar los mismos 15 que cayeron frente a los All Blacks, con Roncero, Guiñazú, Figalo, Cariz, Albacete, Farías, el Corcho, Fernández, Lobo y Leguizamón, Landajo, Juan Hernández, Fernández, Bosch, Agulla, González, Amorosino y Camacho. 20-10, última fecha del Rugby Championship. Los Pumas Wallabies en Rosario, en el gigante de Arroyito, en vivo y en directo, por la pantalla de la TV Pública.